bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marco Antonio Núñez y hoy les voy a presentar esta guitarra recién terminada en el estilo del maestro Antonio de Torres. Está construida con sus características estéticas, pero más allá de eso, con las características de construcción empleadas por el maestro Antonio de Torres, basado en la construcción del maestro Antonio de Torres. Antes de iniciar dándoles detalles y características, me gustaría mencionarles que esta es la guitarra que he estado empleando para la serie de videos de cómo localizar y pegar el puente correctamente en una guitarra. Es una serie de 5 videos que ya están, bueno, están 4, he subido 4 videos a una lista de reproducción para que la puedan consultar, la puedan ver siguiendo los pasos que se hicieron a manera de tutorial de cómo localizar correctamente el puente y cómo instalar, pegar el puente, quiero decir. Entonces está en una lista de reproducción. El quinto video aún no lo subo porque los primeros videos tienen un poco más de vistas, han estado más al pendiente los suscriptores y los usuarios de aquí de YouTube, y los últimos 2 videos han estado un poquito más, se ve que apenas los están consultando, entonces en lo que los asimilan, en cuanto sean más consultados, voy a ir subiendo más material. Entonces en unos días subiré la quinta parte, que es cuando aplico el pegamento y hago el prensado del puente, que ya sería la última. Con eso se concluye esa serie de videos de cómo instalar, cómo localizar y pegar el puente correctamente en una guitarra. Y bueno, les voy a mostrar, antes de darles detalles y de hablarles acerca de esta guitarra, mostrarles el resultado final de cómo queda siguiendo los pasos que he mostrado en esa serie de videos de cómo localizar y pegar correctamente el puente en la guitarra. Este es el resultado, ¿no? Aquí pueden ver de cómo había hecho ya una primera muestra de sonido de esta guitarra, pero afinada en 420 Hz, un poco más abajo de su afinación normal, y esta segunda prueba que hago ya es con la guitarra afinada a 440, ya en una afinación estándar normal. Y bueno, pues para hablarles un poquito acerca de esta guitarra, es una guitarra clásica basado en un modelo de la segunda época del maestro Antonio de Torres. Torres dividió en 2 épocas su carrera como constructor de guitarras. Una primera época que la interrumpió para dedicarse al comercio, parece ser que no tuvo mucho éxito como comerciante y tuvo que regresar a construir guitarras. Entonces dividió su carrera como constructor de guitarra en 2 etapas, y curiosamente en paralelo con el concertista Julián Arcas, que pasó lo mismo, una situación muy similar. También él interrumpió su carrera como concertista para dedicarse al comercio y después tuvo que regresar a dar conciertos de guitarra, al igual que Torres tuvo que regresar a construir guitarras. Entonces este modelo concretamente está basado en el modelo SE número 60, que se refiere a la segunda época, es el número 60, la guitarra número 60. Torres tenía la costumbre de numerar sus instrumentos y aparece con el número 60 de esta segunda época. Como pueden ver, es una guitarra ya muy, muy similar a una guitarra contemporánea, por así decirlo. Recordemos que a Torres se le conoce como el padre de la guitarra moderna, y esto es por las aportaciones que hizo, aportaciones, y también sumó las aportaciones de otros guitarreros que él unificó o concentró en sus modelos de guitarra. El conocimiento también de otros constructores y las cosas que él aportó, entre ellas el ir incrementando el tamaño de los instrumentos. Si bien en la época de Torres eran instrumentos, guitarras más pequeñas, Torres mismo también construyó guitarras de formato pequeño. Aquí en mi canal hay un par de muestras de otras guitarras en estilo de Torres, que una de ellas es una guitarra muy pequeñita de caja y con un tiro de cuerda de tan solo 604 milímetros, es decir, 5 centímetros menos que el tiro de esta guitarra normal, por así decirlo. Y hay otra guitarra también que subí de nogal, que es de tiro 640 milímetros. Y esta ya es
la tercera de un proyecto de varias guitarras que voy a ir haciendo basado en la construcción de torres. Y ya es un, como pueden verlo, es una guitarra ya prácticamente de tamaño de una guitarra actual. Este modelo, S60, está construido en abeto, el original de torres, con la caja está hecha de palo santo de Brasil, y yo he empleado abeto para la tapa armónica y una madera local, una madera de aquí de mi país, una madera nativa de mi país que se llama palo escrito. Se los voy a mostrar tratando de que no dé reflejos. Es una madera preciosa, es una madera muy bonita, es una madera especial, una madera que ha sido un poco maltratada incluso aquí en mi país y que ahora está siendo muy revalorada. Se ha estado revalorando esta guitarra por las propiedades que tiene. Lo que les puedo decir para la gente que conoce de construcción de guitarras, les puedo decir que la densidad es superior al ciprés en cuanto a densidad, para que interpreten bien lo que estoy diciendo y no se preste a malos entendidos. En cuanto a densidad, es superior al ciprés español y es inferior, un poco inferior al palo santo de India, pero tiene resultados sonoros muy buenos. Es una madera dura, es una madera con muy buena densidad y con muy buenos resultados sonoros, buenos resultados acústicos. El palo escrito varía, es decir, normalmente otras maderas como el ciprés son maderas como muy ¿cómo decirlo? Como muy homogéneas, es decir, tanto el color, la densidad y la veta de la madera es muy, no varía mucho en esta especie. Pero en esta especie de palo escrito hay maderas muy claras, hay maderas, las más apreciadas son las oscuras, cortes radiales, cortes que también se aprovechan. En fin, se consigue de muchas tonalidades. Les voy a mostrar otra guitarra que está en proceso, que también es de palo escrito. No la debía haber tenido a la mano, pero bueno, estoy trabajando ahora en ella, la estoy nivelando para entrastarla. Y esta también va a ser una guitarra flamenca, ya es una plantilla mía con una construcción también, pero es palo escrito también. Pueden ver, es espectacular, es muy muy llamativa esta madera. Y bueno, esta es muy clara, pero y tiene estas manchas blancas que se llama albura, pero hay también otros juegos de palo escrito que son más oscuros, que son los más apreciados, pero si pueden ver esto es espectacular. Y hay juegos también, como les acabo de mostrar, que son radiales, como el de la guitarra Torres que les estoy mostrando. Y bueno, esta guitarra, para abundar un poquito más en las características, como he dicho, la tapa es de abeto, aros y fondo de palo escrito, la filetería es en palo santo de India, el puente es de palo santo de India rematado en hueso al estilo de torres, esta pequeña plancha de hueso que está en el puente. El diapasón es de ébano, no tiene tintes, no tiene colorantes, no tiene ceras. Ese el diapasón de, pueden ver cómo está de oscuro, es de primera calidad. Las maderas, todas las maderas, ahí está la pala y la sobrepala, que es también de palo santo de India. El mástil es de cedro. El tiro es de 650 milímetros y las maderas con las que construí esta guitarra datan entre el año 2000 y el 2003. Es decir, en ese lapso de tiempo adquirí las maderas, el palo escrito en 2003, la tapa en el año 2000, el mástil por ahí del año 2012, son el diapasón también, o sea, son maderas que datan de esa época. Eso quiere decir que tienen un poquito más de 20 años de secado, como mínimo 20 años de secado. Entonces es una madera muy seca. La guitarra tiene el tiro de 650 milímetros, ya lo mencioné. Y bueno, pues está disponible para venta. Si alguien está interesado en esta guitarra, los invito cordialmente a que vengan al taller, sobre todo la gente de aquí de Ciudad de México o de
áreas cercanas a Ciudad de México. Los puedo invitar a que prueben la guitarra sin compromiso, pueden venir al taller, agendamos una cita, con gusto los recibo, hacemos un espacio de tiempo para que vengan a probar la guitarra, que físicamente la vean y que la toquen, porque pues esto que hago de hacer videos para YouTube o para otras redes sociales es una mera referencia de sonido. ¿Por qué? Porque suelo grabar con un móvil de gama media-baja. Mi móvil no es un iPhone, es un Motorola G30, no es de gama alta, y pues es más o menos lo que capta este tipo de tecnología, este tipo de cámara y micrófono que trae integrado el móvil, el celular o el teléfono móvil, y es una mera referencia nada más de sonido. Entonces, si desean escuchar la guitarra, verla físicamente, que es preciosa, la verdad es que si les mostrara, pueden ver este rizado que tiene esta madera de palo escrito, un poquito parecido al arce. Esta madera salió así, es así. Los tonos también, es una madera muy muy bonita, y el sonido pues se aprecia diferente ya en vivo. La verdad es que la cámara que trae el teléfono y esto no es de muy alta calidad, pero bueno, pues es con lo que puedo hacer las referencias de sonido, las muestras de sonido, pues es una mera referencia. Pero como digo, quedan invitados cordialmente, si gustan, me pueden contactar en mis otras redes sociales, en Instagram o Facebook, y con gusto ahí vía mensaje privado organizamos una visita para que vengan a visitarme aquí en el taller y que puedan ver la guitarra y principalmente tocarla, que vean, se cercioren de su sonido en vivo, la pulsación, que sientan la pulsación que tiene la guitarra. Y bueno, pues me despido, voy a seguir haciendo de más videos, voy a subir la quinta entrega de cómo pegué el puente en esta guitarra, y pues más material, hay muchísimo material que voy a estar subiendo aquí al canal, pero lo voy a ir haciendo poco a poco para que vayan viendo los videos poco a poco, los vayan asimilando. Como digo, la primera entrega de cómo instalar cómo localizar y pegar el puente tuvo muchas vistas, y los videos siguientes han ido bajando un poco, lo cual quiere decir que creo que los están viendo poco a poco. Los invito a que los vean completos, está detallado cómo he hecho el proceso de localizar el puente longitudinalmente, transversalmente, cómo limpiar la zona de la pegadura, cómo hacer la pegadura, y todo esto son 5 videos que están en una lista de reproducción que se llama cómo localizar y pegar correctamente el puente en una guitarra. Me despido y bueno, pues gracias por su atención, gracias por compartir el contenido del canal, y bueno, pues el que quiera más informes, saber el precio de la guitarra, con gusto se los doy vía mensaje privado en mis otras redes sociales, en Instagram o Facebook, con todo gusto los atiendo ahí, podemos organizar una visita para que la vengan a probar sin compromiso, que la vengan a escuchar, a ver y tocar. Y bueno, pues me despido, saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.